Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues este es el video para hacerles saber cómo he estado el día de hoy. Pues yo he estado muy bien, gracias al Señor, hoy en día. Me he sentido bien, no me ha dado para nada ese dolor que me daba antes. El que me dio antes de ayer, el que me dio ayer poquito, lo sentí en la mañana. Hoy no he sentido para nada ese dolor, gracias a Dios. El día de hoy no me ha llamado para nada la doctora. Yo tampoco le he escribido, pues me he sentido perfectamente bien. No es necesario que le llame, al menos que tenga sangrado o algo así. Esperemos en Dios que todo siga igual como hoy, que sean otros días igual también. No sé qué pasaría, quizá hoy no trabajo, no sé, no tengo respuesta aún, no sé, la verdad no le puedo decir. Pero yo tampoco la escribí o la molesté porque realmente pues me sentí bien hoy en día. Veremos mañana qué pasa también porque mañana empiezan mis hijos a la escuela y prácticamente quizás yo vivo hasta un quinto piso, o sea, tengo que subir hartas escaleras. Tengo que subir y tengo que bajar. Es necesario que lo haga yo, pues yo soy la mamá de los niños, mi esposo trabaja y prácticamente yo soy la que tengo que ir a firmar los papeles y todo eso. Lo voy a hacer con precaución, voy a tomar cuidado en todo y voy a tomar mi tiempo para hacerlo como otras veces, como hace un año lo hice igual también cuando estaba embarazada de la bebé que perdí. Pues tenía el saclaje y hacía lo mismo. Quinto piso, imagínense cuántas escaleras tengo que subir y bajar, pero es necesario que lo haga. Pues me levanté, no he comido muy bien, no tengo mucho apetito, que digamos, sigo con que no tengo suficiente apetito, ahí vamos, pero de dolor no he tenido dolor para nada, gracias al Señor. Hoy en día es lo que más me tranquiliza, que hoy en día no he tenido dolor, no he tenido contracciones, no he tenido nada de eso. Ya son las 6:30 acá en Nueva York. Vivo en el Bronx, New York. Y son las 6:30 hasta el momento. No he tenido nada. Quería esperar a ver para hacer el video un poquito más tarde para ver si llegaba alguna. Pero nada, gracias a Dios. Lo único que no tengo es mucho apetito. Pero todo lo demás ha estado muy bien. Vamos a ver si mañana me llama la doctora. Quizás hoy, lo que yo pienso, por lo cual no me llamó. Quizás hoy no trabajó en la clínica. Ella trabaja en emergencias y trabaja en la clínica. Trabaja en los dos lugares. En el mismo lugar, pero en los dos lados. Quizás hoy lo tuvo libre, no sé, la verdad. Pero esperemos que mañana me llame con buenas noticias. A ver si me pueden poner el saclaje. Si tienen una fecha para ponerme el saclaje. Si no, pues le haré saber lo que me dice ella. Aunque ella me había dicho que sí me lo iban a poner. Porque ya había sangrado. Y estaban esperando que sangrara yo. Igual había muchas complicaciones por el tiempo que tengo, pero de hecho con fe y con todo se logra. Veremos qué pasa mañana. Pues le quería hacer saber este videito el día de hoy, cómo me he sentido, gracias al Señor, gracias a la Virgencita de Guadalupe, me siento bien. Gracias a Dios, un día más. Esperemos que mañana sigamos igual, con Dios por delante, que Él es el que todo lo decide, en el momento que sea preciso, ojalá que sigamos igual. No tengo sangre, ya no tengo esa cosita como marroncita, la rosadita que me salía, el pequeño, nada de eso, amigo, estoy en cero. Gracias a Dios, hoy en día amanecí así. Esperemos que mañana sigamos igual y que hoy en la noche no podamos dormir bien. Si no, mañana temprano le haré un video haciéndole saber junto con lo que la doctora me haya dicho. Espero que se cuiden, un beso a cada una de ustedes y gracias a las personas que comentan, que me dejan un bonito comentario de cada cosa, que me dan su apoyo, aunque sea con letras, yo lo agradezco mucho de corazón, se lo agradezco, le mando un beso a cada uno de ustedes y espero que se cuiden, beso a toda cada una de ustedes, cuídense mucho, reposen, coman bien y cuiden a sus babies, se les quieren mucho, nos vemos mañana, hasta luego, bye.